gracias por la presentación que me acaba de realizar Luis. En realidad siempre es muy grato volver a la casa de estudios donde uno se formó. Yo estudié acá hace más de 20 años. Estudié también Relaciones Públicas cuando este edificio no existía. Y es muy bonito porque en realidad yo ya llevo más de 20 años trabajando. Cuando estudié llegué de 17 años y salí de 21, era una lola. Y Duoc me educó y me dio muchas posibilidades de ir formándome, de ir educándome y creciendo también como persona y como profesional. Gracias a Dios tuve la oportunidad también de seguir estudiando, también soy magíster en Ciencias de la Comunicación, diplomada también en Educación Superior. Entonces toda mi trayectoria la he trabajado en relación a la educación y la comunicación. Y tuve también la bendición de poder trabajar como directora de carrera. Entonces la vuelta de la vida, que estudié acá y también fui directora de carrera en San Carlos de Apoquindo durante 4 años. Entonces fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Y también muy enriquecedora de poder trabajar con los estudiantes, que hoy en día los estudiantes, ustedes que son profesores, es un gran desafío. Y cada día todo ha ido cambiando, porque la educación que implementábamos hace 20 años atrás no es la misma que tenemos que tener hoy día, y el contacto con las nuevas tecnologías y cómo piensan también los estudiantes. Porque si yo les pregunto a ustedes cuáles son los principales dolores que tienen con los millennials, les aseguro que tienen dolores, porque somos de distintas generaciones. Y como somos de distintas generaciones, pensamos y nos comunicamos de manera distinta. Entonces este taller, que es cortito, que dura 2 horas, lo importante es que va a tratar de darles a ustedes herramientas y tips para poder entender a las generaciones. Pero no solo a los millennials, también nosotros nos relacionamos con la generación que es más tradicional, nos relacionamos también con la generación X, que yo creo que casi todos son X, ¿no? Yo soy de... ¿Cuántos tienen? A ver, ¿qué edad tienen promedio acá? ¿Quiénes tienen menos de 39? Me gustaría tener... ¿Menos de 39? ¿Menos de 39? 3, o sea, tenemos 3 millennials. ¿Quiénes tienen menos de 59? Ahí sí. Ahí estamos. Los de senior. Nosotros somos los X. Somos X. O sea, ahí yo solo voy. ¿Quiénes tienen entre... ahí vamos a ver el detalle, promedio, 50 y algo? 50 más bien, ¿no? generación tradicional. Los que tienen, ahí vamos a ver las edades, pero los que tienen entre hasta 94 años, la tradicional, que es la generación más antigua, que son los abuelitos prácticamente. Los que tienen, que están un poquito más abajo, entre 76 y 59, son la generación, los boomers. No sé si los han escuchado. Sí. Después viene la generación X, que están entre los 39 y los 59. ¿Ya? Después vienen los millennials, que están hasta los 39. Y después vienen los... Centennials, que son los chiquititos que tienen 15 años más o menos, que es la última generación. No sé si está bien, los centennials. Entonces la idea es esa. Vamos a ver entonces, herramientas para comunicarse asertivamente con las distintas generaciones. O sea, cómo podemos lograr comunicarnos de buena manera con los millennials, con los centennials, con la generación tradicional, conociendo sus comportamientos, conociendo sus actitudes y la forma en que se comunican. Sigamos. Aquí viene una foto de Dolores. Yo les pregunto, la mayoría de ustedes, ¿con qué generación se relaciona en los colegios? Millennials. Son todos millennials. Cuéntenme cuáles son sus dolores con los millennials. ¿Millennials y centennials? ¿Cuáles son sus dolores con ellos? La frustración. Exprésenlo, a ver. La frustración. No tienen tolerancia. La frustración de ellos. No tienen tolerancia, sí. Ya, falta de tolerancia. Sí, 100%. ¿Qué otro dolor? La inmediatez. Sí. Todo rápido. Perfecto. Al tiro. ¿Y eso a usted le produce dolor? ¿Enfrentar eso? ¿Que quieren todo rápido? ¿Le duele la guata? Claro. Ya, como profe, muy bien. ¿Qué otro dolor? Cuando ustedes están trabajando con el estudiante. Quieren todo fácil. Motivación. ¿Sí? Todo rápido. Se aburren todos. Se aburren, qué heavy. Se aburren. ¿Qué más? Tienen problemas emocionales a veces también. Ya. Esos son los dolores. ¿Y qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de bueno? Son creativos, muy bien. Son tecnológicos. Son los que dominan la tecnología mejor que todos los que estamos acá. Son secos. ¿Qué más?
son más inclusivos en algunos temas. Sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, sí. El tema de los temas sexuales, ponte tú, son mucho más abiertos, inclusivos también. Sí. Yo era de la generación que tú dices que era gay, ponte tú, y era pelea fija en la plaza, a combo. Hoy día no, hoy día es súper aceptado. Y además se potencian, chiquillos no se discriminan finalmente. Exacto, es distinto. Entonces, ¿qué vamos a ver en este taller? Vamos a aprender a conocer cómo manejar esos dolores, cómo lograr como profe. Yo también soy profe, yo hago clases en la universidad, también de comunicaciones acá en la universidad, las comunicaciones de UNIAC, y me enfrento a puros millennials. Y he aprendido con el tiempo, porque créanme que llegó un minuto que de repente decía, ¿qué sigo haciendo como profe? Así como, no todo mal, porque las cosas a veces no me resultaban. Y como yo soy la generación X, soy la generación del esfuerzo, del rigor, de hacer las cosas bien, de dar las gracias, y uno se enfrenta a una generación súper, un poquito déspota, un poquito ingrata. Entonces, uno tiene que empezar a entender a esta generación para que tus clases con tus alumnos sean lo más asertivas posible, lo más entretenido para uno como profe, porque cuando uno no lo pasa bien como profe, ¿cómo es la clase? Terrible. ¿Ustedes cuántas horas trabajan como docente, como profe, diarias? 8, promedio casi todos, 8 horas diarias. O sea, para sacarle el sombrero a todos. Yo duro con suerte 4 o 3 horas. O sea, ustedes tienen vocación y eso les ayuda a sostener a estos alumnos que son especiales, ¿ya? Pero en esta charla vamos a ir aprendiendo a solucionar estos dolores. Entonces, concepto de comunicación. ¿El concepto de comunicación es un concepto muy acotado o muy amplio? Amplio. ¿Por qué? Porque tengo diferentes formas de comunicar, ¿ya? A través de gestos, verbal, palita. Claro, y si vamos a uno de los principios básicos, la imposibilidad de no comunicar. Todo, absolutamente todo, comunica. Entonces, el concepto de comunicación está vigente constantemente en nuestra vida y como profesores ustedes tienen que estar constantemente conscientes de lo que están comunicando con sus grupos de interés, de lo que están comunicando no solo con sus estudiantes, lo que están comunicando con sus pares, con sus colegas, lo que están comunicando con los padres de los alumnos, que son públicos que ustedes se relacionan constantemente, y lo que están comunicando en la misma organización o el colegio en el cual pertenecen. Entonces, el tomar conciencia de la comunicación obviamente hace que ustedes sean un poquito más asertivos y mucho más estratégicos, si se quiere medir de alguna manera, en el ámbito comunicacional. Si yo les hablo de los niveles de la comunicación, ¿cuáles son los niveles desde la persona? ¿Cómo nos comunicamos? Con un nivel intrapersonal, que es la comunicación que establezco con quién. Conmigo. Conmigo. ¿Cómo se comunican ustedes consigo mismo? Buena pregunta. ¿Son castigadores a veces con ustedes mismos? ¿Son críticos? ¿Se pueden dormir en la noche a veces cuando uno está constantemente? Piensen las horas, la cantidad de horas que uno se comunica consigo mismo. ¿Saben? ¿En promedio? Estamos constantemente hablándonos, constantemente. Y de repente hay que parar un poquito, porque también nos estresamos. Porque aparte de la pega, la casa, el trabajo, los problemas, la salud, o sea, son tantas cosas al mismo tiempo que tenemos que saber sobrellevar, que la comunicación que tenemos con nosotros mismos a veces es muy castigadora. Y es el pensar constantemente, estar constantemente. Esa es la comunicación intrapersonal. La interpersonal. ¿Cuál es la comunicación interpersonal? Que es la comunicación que establezco con quién. Con otros. ¿Ya? La comunicación grupal, hasta 4, es grupal. Después viene la comunicación masiva, que obviamente es una comunicación mucho más grande. Y también está la comunicación organizacional, que es la comunicación que establece cada uno de los colegios en los cuales ustedes trabajan. ¿Cuántos colegios hay acá? Porque vienen de todo Chile, ¿no? Sí, no. ¿Cuántos colegios? Casi uno representa un colegio. ¿Cuántos vienen de un colegio? ¿De qué lugar? Yo vengo de Puerto Montt, hay colegas que vienen de Punta Arenas, de Puerto Montt, Chonchi. ¿Dónde está el colegio de Chonchi? Y también está el tema cultural.
que los colegios, dependiendo del lugar donde están situados, son totalmente distintos. A mí muchos años atrás, yo vivía en el sur, en Temuco, muchos años, y me tocó capacitar todas las escuelas rurales del sur de Chile. Y me enfrenté a escuelas con profesores donde las realidades eran tan distintas. Yo no podía entender que un profesor, por ejemplo, en una escuela rural, estuviera en una sala con lentes oscuros, con lentes de sol. Y yo decía, pero ¿cómo? Si es profesor, ¿cómo puede estar aquí con lentes de sol? O no entender un profesor que el receptor, quien interpreta el mensaje, ¿quién es? ¿El emisor o el receptor? El receptor. El receptor. Y esos profesores a veces no estaban capacitados y no sabían que el que interpretaba era el receptor. Y yo decía, ¿cómo hacen clase? Entonces, las realidades y las debilidades que se ven a veces también son muy duras. Son. Por eso que también hay que ir aprendiendo. Entonces, seguimos. Vamos acá. Necesito tres voluntarios. Voy a tirar la pelotita. A ver quién sale, ¿eh? Super voluntario. Ahí está. Ya, adelante. Usted misma tiene la pelotita. Desde acá. ¿Quién sale? Dirigido. Y nos falta otro. ¡Ay! La agarró mi colega. ¡Ay, ya! Un pase, le hice un pase. Hace gol. Fue mal el agarre. Entonces, póngase aquí. ¿Cuál es su nombre? Luis. Mariela. Roberto, ya. Vamos a hacerle unas representaciones. Espérenlo un poquito, ¿ya? Hable nomás, hable. No me una representación, y es en relación a la comunicación no verbal y a un saludo en la sala de clases, cuando el profesor entra a la sala de clases. Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo durmieron? Bien. Hoy día el mejor día de la semana, ya de partida. Oye, yo estoy súper cansado de todas maneras porque tengo mucho trabajo, pero les doy la bienvenida. Hoy día va a ser una clase muy entretenida y vamos a aprender cosas muy interesantes. Muchas gracias. Acá. Estamos aquí. Tenemos que empezar. Saquen sus cuadernos, por favor. Rápido, que estamos atrasados. Rápido. Hoy vamos a ver los tipos de comunicación, así que los quiero todos pendientes. Conducta no verbal, conducta verbal, conducta paraverbal. Un aplauso para los participantes. Un lápiz. Roberto, adelante. ¿Cómo fue el saludo de Roberto a sus alumnos? ¿Qué les pareció? Buena energía. Predispone a un buen chico. Predispone a quién? Al estudiante. A sentirse acogido, ¿cierto? Con el profe. Muy bien. ¿Cómo fue la participación de Mariela? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, el profesor Roberto es el profesor.
profesor que comunica verbalmente de una manera asertiva, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio, espérame un poquito. Solo quiero que los observen. ¿Qué comunica Luis? Negativo. Negativismo. ¿Qué comunica Roberto? Preocupación. ¿Qué comunica? Alegría. Simpatía. Terminó la clase. Está contento. Esto es muy relevante. Aquí tenemos comunicación no verbal, que es el primer contacto y la primera impresión que ustedes tienen con los estudiantes. Antes de hablar es la comunicación no verbal. ¿Qué comunica más? ¿Lo verbal o no no verbal? No verbal. Entonces aquí nos damos cuenta de la importancia de la comunicación no verbal, de la importancia de ustedes como profesores, qué comportamiento y qué gestos tienen con sus estudiantes, qué rostro traen. A veces vienen con problemas desde su casa, pero el respeto del estudiante es muy importante. Un aplauso y les vamos a dar un premio. ¿Lápiz o agendita? ¿Lápiz o agendita? Muchas gracias. Entonces, vamos aquí. Comunicación no verbal, la sonrisa es importante. ¿Qué importante es a veces en la mañana cuando nos levantamos y nos encontramos con la primera persona y nos sonríe? ¿Ustedes qué, cuántos están casados acá? ¿Cómo los recibe su señora, su esposo en la mañana cuando despierta? O a veces hay días que mal. Qué distinto es, porque todos tenemos nuestros días, cuando te reciben con una sonrisa, te saludan buenos días, con una sonrisa, con una mirada cálida. Los gestos tienen que ser firmes. Los gestos no pueden ser inestables, tienen que ser seguros, tienen que ser firmes. La postura también es importante. Si un profesor entra a la sala de clases caminando con una postura segura, es distinto a un profesor que entra así. Hola, chiquillo. Es distinto. ¿Por qué? Porque yo le comunico a los alumnos seguridad y confianza desde mi cuerpo, desde mi postura. Tampoco se trata de extremar cuando los profesores están todo el rato así. ¡Hola, chiquillo! ¿Cómo estás? Y tú dices, ¡qué agotador! Porque eso también comunica otra cosa, que no es naturalidad. No se da de manera espontánea y eso comunica todo lo contrario. Las manos. Si yo, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Hola. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Hola, Eduardo. Hola, Cristian. ¿Qué te comunico el primer saludo? Me hace seguridad. Seguridad. ¿El segundo? Desinterés. O a veces peor, la mano mojada. Las manos son importantes. Cuando ustedes se exponen, ¿se han fijado en algunos políticos que expresan todo así? Y todo el rato con las manos. Esa persona que comunica todo el rato con las manos, ¿qué está comunicando? Nerviosismo. Entonces, las manos, el movimiento, tiene que ir acorde también con tu lenguaje, con lo que tú estás expresando, ¿ya? La conducta verbal, que lo acabamos de ver, el pensar, lo que sientes, lo que hagamos. Y lo paraverbal, ¿se han fijado en los tonos de voz? Si yo le digo, hola profesores, a continuación vamos a ver un curso de retroalimentación y comunicación. Saquen sus cuadernos. Un curso entretenido. Yo le digo, hola chiquillo, ahora vamos a ver un curso muy entretenido de comunicación intergeneracional donde vamos a focalizarnos en los millennials y lo vamos a pasar increíble. Y si yo les digo, chiquillos, saquen sus cuadernos, partimos con el curso. Y así haciéndole así, Martín. ¿Se dan cuenta que cambia
y todos ustedes que son profesores tienen que prepararse todos los días en esto, en la postura, en los gestos, en tu vestuario, en los colores. Un profesor lleno de accesorios, por ejemplo. Una profesora llena de aros, con aros por acá, con aros acá, llena de pulseras, todo estampado. ¿Cómo recepciona el alumno el mensaje del profesor? Depende. ¿Tiene distractores? Hasta en eso se tienen que fijar ustedes. Hasta en la postura y en la presentación personal. Continuamos. Vamos ahora a la comunicación organizacional. ¿Todos tienen lápiz y hojitas? Sí. ¿Alguien le falta? Ya. ¿Hojitas? ¿Cuántas hojitas son este? Una para cada uno. Una para cada uno. Por favor. Qué porra, chicos, para el lado. Qué porra. Gracias. ¿Todos tienen lápiz? Sí, súper. Entonces, van a describir la relación comunicacional y cómo consideras que es tu relación comunicacional, con toda honestidad, porque esto es un ejercicio individual. Ninguno le vamos a decir, cuéntenos, para que se sienta con tranquilidad hacerlo. ¿Cómo es tu relación comunicacional? Primero, con el colegio y con la organización que tú trabajas. Segundo, ¿cómo es la relación comunicacional con tus pares, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo? Y tercero, ¿cómo es tu relación comunicacional con tus estudiantes? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, primero, la relación con la organización, con el colegio. Después, la relación comunicacional con tus pares, con tus compañeros de trabajo. Aquí hubo un momento de reflexión de cómo es la comunicación en tu colegio, cómo es la comunicación con tus pares, con tus colegas, y cómo es la comunicación con tus estudiantes. ¿Les costó hacerlo? ¿No mucho? ¿Con qué se toparon en general? Con los tres grupos. Al hacer las descripciones de cómo es la relación comunicacional con cada uno de ellos. Yo depende del contexto de la reunión o de la comunicación, porque claro, efectivamente, cuando me junto con la gente del equipo directivo, las conversaciones son mucho más técnicas a lo mejor, ¿cierto? Más serias, porque son más resolutivas, etc. Pero también hay momentos de distensión cuando nos hemos juntado y compartido otras cosas, digamos, nos reímos. Claro, un punto importante es que la comunicación varía dependiendo del contexto. Sí, claro. Y que obviamente el contexto prima para el tipo de comunicación que voy a establecer. Pero si pensamos, vamos por orden, en la comunicación organizacional. En general, la comunicación organizacional tiene una estructura. Hay un organigrama, hay jefaturas, hay reuniones, hay exigencias, hay roles, hay tarea y hay un pago de por medio. Si ustedes piensan, esa es la relación que ustedes establecen con sus colegios. ¿Siempre esa relación comunicacional es óptima o también tiene debilidades? Siempre hay un problema en general de las organizaciones. La comunicación más compleja es en las organizaciones. Piensen ustedes lo difícil. ¿Cuántos profesores o cuántos colaboradores trabajan en un colegio? 150. ¿Cuántas jefaturas hay? O coordinadores de área, 5, ¿ya? Se fijan que como son tantas personas y hay tantas tareas, el ponerse de acuerdo también es complejo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Tienen que haber normas, tienen que haber exigencias. ¿Qué pasa cuando el colegio no establece bien sus políticas comunicacionales? ¿Los citan a la reunión, llegan? Nadie llega a la reunión. ¿Cómo se sienten ustedes? Les informan que tal día se les va a rendir un curso de capacitación de tal a tal hora, ustedes llegan, no está el profesor dando el curso. O viceversa. Hay tantas acciones que comunican en una organización que los colegios en general tienen que establecer una política de comunicaciones muy ordenada. La comunicación organizacional se define, según Goldhaber, hay muchas definiciones, como un flujo de mensajes dentro de una red de relaciones que son interdependientes una de la otra. Entonces ahí llegamos a la teoría de sistema. Si uno falla, ¿qué falla? El sistema. Entonces es muy compleja
la comunicación organizacional si no está ordenada, si no está planificada. Después, vamos a ir viendo acá. La comunicación se da en un sistema abierto. Como es abierto, input, salen, entran mensajes con distintas personas que todos pensamos distinto. Todos tenemos nuestro sello propio, todos tenemos nuestras formas de ver las cosas. Todos aquí somos distintos. Lo terrible es cuando quieren que todos pensemos igual. ¿Sí o no? Entonces, la comunicación, no sé si han leído Humberto Maturana, o han estado en talleres de matrística con Humberto Maturana, cuando habla el mirarse y el mirar al otro desde su ser, respetando su esencia, respetando sus valores, su pensamiento, y no imponiendo lo que yo pienso. Porque como todos pensamos distinto, ¿qué pasa? Cuando alguien piensa diferente, normalmente, ¿qué ocurre en las relaciones humanas y en la comunicación? Conflicto, crítica, se juzga constantemente. Y yo sé que en los colegios, yo he trabajado en educación y he estado a cargo también de muchos profesores, tuve a cargo, no sé, 15 profesores cuando fui directora de carrera en 2 universidades, los profesores también piensan distinto. Pero, ¿cuál es el rol de la jefatura o cuál es el rol de la persona que dirige a este grupo de profesores? ¿Cómo puede ser la comunicación organizacional para que sea más fluida, para que sea más empática? ¿Será dando órdenes? De más conversaciones, de conocer al otro. Ustedes cuando están en una organización y saben que se comunica de determinada manera, ustedes tienen que conocer cómo se comunica. Yo estoy inserta en este colegio, ¿cómo se comunica mi colegio? Desde la estructura, desde los directivos, desde los profesores. Aprende a conocer cómo se comunican, porque en la medida que tú conozcas a tu organización y aprendas cómo se comunican, vas a ser más feliz también en tu trabajo y vas a ser más asertivo. Pero ¿se han dado cuenta que de repente hay profesores que todo el día están criticando al mismo colegio? Sí. ¿Lo han vivido? Sí. Entonces uno se pregunta, uy, está en un colegio, la imagen que está proyectando su profesor, sale del colegio, habla peste del colegio, la imagen que está proyectando del colegio, el mismo profesor que trabaja y donde también le están pagando y donde tiene un rol y una función, desprestigia al colegio por fuera, desprestigia al colegio con los apoderados. Entonces hay que tomar conciencia de que la comunicación donde yo estoy inserta desde la organización tiene que ser muy coherente también de por qué yo estoy ahí, por qué elegí estar en esa organización o en ese colegio. Piensen en la cultura organizacional que hay, la comunicación que hay en su colegio. Hay actitudes, hay valores, hay creencias y hay hábitos en sus colegios. ¿Ustedes me podrían decir en su colegio cuáles son sus valores que priman y que están constantemente trabajando día a día con sus estudiantes, con sus pares? ¿Cuáles son los valores de su colegio? Sí. Roberto. Nosotros el protagonismo, la creatividad, la responsabilidad social y la responsabilidad personal. Perfecto. O sea, tiene súper claros los valores de su colegio. ¿Alguien más quisiera aportar los valores de su colegio? Respeto, responsabilidad, servicio, alegría. Perfecto. ¿Antivalores en los colegios? No. ¿No? No les creo. También a veces. Existe, pero no, todo es perfecto, pero siempre pero van a ver. No están escritos, no están declarados. Exacto, claro. Obviamente no van a estar declarados. Pero sí ocurre en las relaciones humanas. Sí. Y se presencia. Y ahí viene la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que eso es lo más terrible que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, comunicación con tus colegas. En general, ¿cómo es la comunicación con sus colegas? Aquí estamos hablando de comunicación interpersonal. La comunicación que establezco yo como profesor o con otro colaborador. En general, ¿ustedes cómo se sienten en esa comunicación? ¿Se sienten más en confianza? Si en este momento ustedes sienten, porque esto es individual, que su comunicación con sus colegas está débil, este curso les va a servir. ¿Por qué? Porque si yo tomo conciencia y reflexiono en relación a mi comunicación con mis compañeros de trabajo y siento que no estoy cómoda, que no me gusta su manera de ser, que algo está pasando que no me dan ganas de levantarme y ir al colegio, que estoy proyectando esa comunicación día a día y que me voy a mi casa desmotivada,
tengo que tomar conciencia y decir, o desmotivado, ¿cómo lo soluciono? Si alguien está en este momento, en esa situación, es súper simple. ¿Qué creen que hay que hacer? Irse. No, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Reconocer que el problema es mío, ¿no? ¡Exacto! ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso. El problema es de cada uno. Primero el problema parte por mí, como mi comunicación, mi pensamiento, mi comunicación intrapersonal. Entonces yo lo primero, como dice, ¿puede ser lo primero? Roberto. ¡Oh, los Robertos! Lo primero es darse cuenta de que el problema es de uno. Yo decidí estar en ese colegio y me estoy enfrentando a esto. ¿Cómo lo soluciono? Antes de decidir, como los millennials, que ni siquiera lo piensan. Mandan un WhatsApp. Nos vemos en un año más. Me voy a otro trabajo. O a veces ni siquiera WhatsApp, no llegan más. Porque la inmediatez, acuérdense. Todo rápido. Pero nosotros que ya somos un poquito más viejitos, que estamos entre los tradicionales, los X, tenemos que primero decir cuál es el problema desde mi interior. ¿Cuál es el siguiente paso? Aparte de lo que dice Roberto, de reconocer este problema. ¿Qué es lo que viene después? Enfrentarlo. ¿Cuál es su nombre? Eliana. ¿Y Eliana cómo lo puede enfrentar? ¿Qué le está pasando eso? Quizá en el consejo de profesores realizar alguna dinámica como para mejorar la comunicación, aceptarme, no sé, quizás algo así. ¿Ya? ¿Alguien piensa algo más fácil o más simple que podría ser más rápido? Hablar con la persona. Ah, que usted dice puntualmente con una persona. Sí, fuera así. Aprende a conocer a las personas. Si tú estás viviendo esta situación, empatiza. Aprende a conocer a cada persona, a cada par que estás teniendo este vínculo complejo comunicacionalmente. ¿Por qué esa persona actúa así y no me agrada? ¿Por qué yo estoy provocando un choque y un rechazo con mis colegas? ¿Qué estoy comunicando yo? A lo mejor mi comunicación, en lo verbal, en lo no verbal, no es agradable para el receptor, para el que me está mirando, y yo misma estoy provocando este conflicto comunicacional con mis pares. ¿Qué más puedo hacer? Primero reconozco, después aprendo a conocer a cada una de las personas con las que estoy teniendo conflicto. ¿Y después qué hago? Me planteo meta, fijo objetivo. ¿Una estrategia de acercamiento? Exacto, me planteo una estrategia. Antes de irte al colegio, decir me voy, no trabajo más acá. Y digo, voy a esforzarme todos los días por mi comportamiento, mis actitudes, tratar de conocer al otro, de empatizar, voy a hacer el mayor esfuerzo desde la mirada del otro también, no solo de mi mirada, y vas a ver, y no te vas a dar ni cuenta, y a veces ha pasado mucho en las relaciones laborales de pega, que dicen, oye, a ti yo no te podía ver, yo te vi la primera vez y tu comunicación no verbal era tan como tajante que no abrías la puerta, y después lo conocen y son grandes amigos. ¿Les ha pasado a veces en la vida diaria? Entonces, después, proyección positiva de tu imagen personal. Ustedes en el trabajo es su carta de presentación, es su branding. Ustedes en el trabajo no pueden llevar los problemas comunicacionales que tienen en su casa al trabajo. A lo mejor lo podrán hablar con una amiga, con una cercana, con una parte más de confianza. Pero se han fijado que también ocurre en las organizaciones que las personas creen que el colegio es estar en la casa. Y empiezan a contar todos los temas de casa que no tienen ninguna asertividad en relación comunicacional con la tarea y con el rol que ustedes tienen como profesores. Entonces, la proyección positiva de tu imagen personal va en tus conversaciones. ¿Cuáles son los temas de conversación que tú tienes en tu colegio con tus pares, con tus colegas? ¿De qué hablas? En las conversaciones con los estudiantes, cuando un alumno se te acerca y te pregunta algo, ¿cómo le respondes a ese alumno? ¿Cuánto tiempo te das para conocer a ese alumno y darte cuenta qué le está pasando? Créame, como he trabajado en educación por más de 15 años, me ha tocado incluso recibir alumnos que han sido gay y que no han sido capaces de contarle a su familia que son gay y han llegado llorando a mi oficina, me pasó en dos o tres casos, para que yo le ayudara, como directora de carrera, a dar solución de cómo enfrentar esa situación con sus padres. Yo creo que ustedes viven también muchas situaciones así, que no es solo la clase.
que también es el tema humano de los estudiantes que miran al profe a veces como el referente paternal o maternal. De hecho, están más horas con nosotros que en la misma casa. Claro, pero el estudiante también tiene problemas a veces en su casa. Entonces el profe lo idealiza y el profe es su salvación. Y qué triste sería si un alumno le dice, profe, ¿puedo hablar con usted? Quiero que me dé un consejo, y que el profe le cierre las puertas. Créanme que ahí a veces uno dice, no hay vocación, porque el profe va a hacer su tarea, va a hacer su clase y le importa un pucho el alumno. Pero el alumno, su formación y su educación, ¿es solo la tarea, la clase? ¿O también está la parte humana del alumno? Hay una responsabilidad compartida. Yo digo que en la casa se educa al alumno, claramente, pero el profe está en contacto con el estudiante ¿cuántas horas al día? Casi 8 horas. Entonces, después, comunicación con los estudiantes, que lo acabamos de ver. Ustedes trabajan en establecimientos técnicos, ¿no es cierto? Donde está la teoría y también está la práctica. ¿Cómo es ese trabajo de ustedes como profesores cuando se relacionan con el estudiante desde lo teórico y lo práctico? ¿Cambia o es muy parejito? Sustancialmente. Cambia. ¿En qué cambia? Mucho más ameno, como dice usted. ¿Más ameno lo práctico? Sí. Esto le mide después. Ve los resultados, esto lo envidia también al final, esto es lo que están aprendiendo. Entonces, maravilloso. Es mucho más entretenido para ellos. La motivación es otra, lo estamos diciendo. El hacer. Aprender haciendo. Entonces ahí ustedes, en definitiva, las competencias que tienen que trabajar son muchas. Porque están las habilidades, están las relaciones humanas, el desarrollo de la tarea. Nosotros estamos como colegio trabajando fuerte en los retos. Nosotros les ponemos retos y hemos notado que hay un aumenta el ¿como compromiso. Metas, como no, es que una clase nosotros le ponemos un desafío. Perfecto. Y ese desafío lo tienen que resolver durante la clase. Okay. Y hay un compromiso, hay una concentración, hay muchos factores que no se ven en las otras clases. Perfecto. Y eso partimos este año. Y lo hemos estado evaluando para proyectarlo a otras áreas, o sea, a la formación general, porque ellos tienen el otro conflicto, porque ellos lo tienen todo el día en solamente entregar aprendizaje y no lo tienen la parte práctica. Créanme que lo que más les gusta a los millennials es eso, encontrarle sentido a lo que están haciendo, encontrarle valor a lo que están haciendo. Ellos no funcionan, yo creo que si ustedes miden qué les gusta más, lo teórico o lo práctico, qué les gusta más a los estudiantes. Lo práctico, ¿por qué? Porque el millennial, esta nueva generación, le tiene que encontrar sentido a lo que hace y tiene que ser inspirado. Tiene que sentir que eso le agrega valor. Y si no le agrega valor, simplemente no pesca, se aísla. Entonces, el desafío del profesor de que su clase comunicacionalmente sea atractiva desde una tarea, desde un resultado, este alumno se motiva y se mueve y puede ser muy creativo, muy innovador. Pero si la clase es pura teoría y es fome, los alumnos ya los contenidos los tienen en Google, los tienen en todas partes. Son la generación, los millennials, más capacitada de la historia. Yo no se lo estoy inventando porque lanzamos un libro, este libro que yo me inspiro para dictar estas charlas, que lo lanzamos con mi empresa hace un año con Sergio Valencia, de cómo liderar a los millennials, y él investigó, hizo 20 estudios a nivel mundial. Y créanme que lo más importante para el millennials es esto, ser inspirado. Que tú le digas, vas a hacer esto, pero luego vas a lograr esto otro. ¿Y cómo lo motivas en el camino? ¿Qué necesita la generación millennials? Necesita constantemente refuerzo. Lo hiciste increíble. Eres lo mejor. ¿Por qué? ¿Por quiénes fueron criados los millennials? Solo por el teléfono. No. ¿Cómo? Yo soy X. ¿Cómo la generación X? ¿Cómo fue criada la generación X? Hijo del vigor. Oye, cumple, te portaste mal, chachazo. Oye, te duchaste 3 minutos y se acabó y te cortan. Nosotros fuimos criados con el rigor. Entonces, ¿cómo hemos criado a nuestros hijos? Todo lo contrario, más flexible. O sea, lo digo con conocimiento de causa, tengo un hijo de 20 años. Único. Que lo amo profundamente. Y veo cómo es de distinto, porque ¿qué pasó? Que a mí me criaron con tanto rigor, con tanta exigencia. ¿Querí zapato? Trabaja. ¿Querí ir a una fiesta? Trabaje. Levántese temprano. En cambio, yo como mamá con mi hijo, ¿quiere ir a una fiesta? Ahí te lo platico. ¿Quieres regalarme? Venga, la bandejita en la cama.
porque hicimos todo lo contrario. Con, si nosotros somos los responsables de los millennials que tenemos ahora, ¿cuántos tienen hijos millennials acá? Tengo tres. Mire, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo son con sus hijos? No, mi hija ni se levanta, todos son millennials. Vive acostada, no se levanta. Teléfono, computador y todo a la casa. A mí me molesta, la mamá le lleva todo en bandeja. Bueno, pero eso... hoy día lo aprendieron, lo generamos nosotros. Sí, no, sí, yo siempre digo. Lo generamos nosotros. Uy, hace falta zapatillas. Ay, qué zapatillas. Mamá, tengo las zapatillas rotas. Corrí a comprarle las zapatillas. ¿Cuándo nos pasó eso a nosotros los X? Jamás, con nosotros todo lo contrario. Cómprate tú las zapatillas, trabaja. Mi hija que tiene 7 años, está de cumpleaños ahora este fin de semana, y me dijo, papá, me gusta todo lo que es el K-pop, la música coreana. Me gustó el grupo K-pop. Que es el K-pop. Y me dice, papá, ¿vas a traer al grupo musical? No, entonces no me hagas cumpleaños. Así, ah, tal cual. Le dije que estaban de gira, que no podían venir. Va encima, listo, mal. Porque ahí está el ejemplo. Ellos no hacen las cosas si no les interesa. Y le digo, hijo, gánate tus lucas, trabajas, algo bonito. ¿Y para qué? Porque eso te va a ayudar en la vida, porque te va a hacer un hombre más de rigor. ¿Y para qué? Es que no le tiene ni siquiera sentido al dinero. ¿Para qué? No, ellos no tienen el concepto del valor del dinero. No, es que no les importa. No les importa. En cambio, a mi hija yo les digo, me dice, la mesada, ¿cumpliste? Y si ellas cumplen, tienen la mesada, si no, no. Exacto. Entonces, tenemos que entender comunicacionalmente que nosotros mismos, los X, criamos así a estos niñitos que nos cuesta llevar y que obviamente tenemos que aprender a conocer, porque son la generación más capacitada de la historia, muy inteligentes. O sea, a mí de repente me hubiese gustado ser millennials. Viajan, pescan la mochila, se van a cualquier parte, no les importa ni siquiera las notas, no están ni ahí con las notas, a ellos les interesa probar. Y si el profe no le gusta, mi hijo estudia periodismo en la universidad y me habla de una profe inclusiva que lo tiene hasta aquí. Porque le habla de todes, estimados todes y todo. Y todo es inclusivo. Y yo le digo, ¿qué hiciste tú con tu profesor? ¿Con tu profesora? ¿La enfrenté? Ah, mira, tú la enfrentaste. ¿Y qué le dijiste? Que era una desubicada. O sea, ¿cuándo nosotros íbamos a hacer eso con los profes? ¿Cuándo? Créanme que no lo hacíamos. Porque nosotros el profe era el profe y lo respetábamos porque era profe. La generación tradicional, piensa en la generación tradicional que tenían 76 hasta 94 años, que son los más abuelitos. La norma y el jefe y todo se aceptaba, te aceptaron o no. Los boomers también. Norma, aceptar, y no les hacía ninguna. Sigamos. ¿Cuáles son las siete comunicación, digamos, que los conceptos que tenemos que tener claro de la comunicación para que sea asertiva? Primero, sé claro en tu lenguaje, en la forma que te comunicas. Evita las ambigüedades. Menos es más, como minimalista, menos es más. Y eso en todo orden de cosas, menos es más. Poquito, pero bueno. Sé conciso, evita decorar la información. Cuando ustedes han conversado de repente con alguien y los llena de detalles en la conversación, ¿le prestan atención? Cuando es muy detallista la conversación con un par y no termina nunca y de repente uno dice, no, pobre, así como, háblame un poquito más cortita. Satura el receptor, entonces eso te hace ser menos asertivo. Sé concreto. Sé correcto, evita errores. Sé coherente, evita las disonancias. Sé completo, evita prescindir de algo esencial. Y sé cortés en la conversación. Sé acogedor. En la medida que cumplas con estos 7 puntos, vas a poder ser también un poquito más asertivo en tu comunicación. ¿Cuáles son las habilidades comunicacionales necesarias para ser más asertivo? ¿Ustedes ubican a Nureya Barca? Sí. La ley de la inteligencia emocional en el liderazgo, ella habla mucho de la asertividad en las organizaciones. ¿Qué es ser asertivo? Yo creo que tiene que ver con mirar el contexto, mirar a la persona y desde ahí generar la conversación. ¿Ya? Como no
no desde lo que yo necesito, sino de lo que miro que el otro requiere. Mirando al otro. Mirando al otro. Sí. Pero también hay un interés personal en la conversación. Hay una intención. Quiero que suceda algo. Exacto. En esa y después de esa conversación. ¿Es difícil ser asertivo en todas las circunstancias de la vida? Sí. Sí. O sea, es lo mismo que estamos hablando ahora en la relación con nuestros hijos, cuando la mayor competencia se da entre los X y los Y. Y la comunicación cuesta mucho. No es tan fluida. Entonces uno tiene que tomar conciencia y decir, ¿cómo puedo hacer más asertivo para que mi comunicación con este receptor o con esta persona sea lo mejor posible? Entonces tengo que casi mentalizarme. Es un ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las habilidades necesarias para ser más asertivo? ¿Cuáles creen ustedes que son más necesarias para yo poder comunicarme mejor con las personas, con las organizaciones, con mis colegas, con todos? Escuchar. Nómbrenlas. Escuchar. Ser empático. ¿Qué es ser empático? Ponerse en el lugar de la otra persona. Ya, pero cuando uno dice ponerse en el lugar de la otra persona. Es que es súper subjetivo. Es súper subjetivo. ¿Por qué es súper subjetivo, Roberto? Porque tú no soy actor de tu propio problema, entonces tú tienes otra mirada más amplia a lo mejor sobre un problema o sobre una situación. Créanme que lo que más cuesta es empatizar con el otro, porque uno es tan egoísta y uno tiene un pensamiento y una forma de ver la vida desde su mirada que cree que su mirada es la mejor. Entonces, ponernos en los zapatos del otro nos cuesta mucho y por eso ocurren conflictos de comunicación. ¿Qué otra habilidad es necesaria para ser asertivo? Respetar la cultura, yo creo. La cultura. Pero por supuesto, esencial. Todas las culturas se comunican distinto. Entonces, ahí está la primera tarea. Conócelo primero, conócelo. Yo trabajé muchos años con mapuches. No sé si a alguno les ha tocado trabajar con mapuches. ¿Sí? ¿Cómo fue trabajar con mapuches? Es que ellos tienen otra mirada, entonces no es tan fácil la comunicación. Y claro, que ellos tienen una visión distinta de la forma de ver la vida, de ver el medio ambiente, de ver el tema de la recuperación de tierra, y con ellos el trato tiene que ser de mucha, a veces, complicidad para que ellos también puedan ser parte de lo que tú le estás conversando. No es fácil. Yo trabajé en la cárcel y allá me tocó más difícil aún, porque allá eran otros personajes que están alrededor. Y la cultura mucha es muy bonita, tiene muchas cosas que son iconos que permiten, si nosotros aprendemos a conocerlos, a interiorizarnos de ellos y a aprender mucho, pero también lo que prima en ellos es la desconfianza. Yo fui directora de comunicaciones de una universidad, de la Universidad Santo Tomás, en Temuco, 6.000 alumnos en ese momento. Y en ese minuto ya empezó el tema de elegir al tesoro humano vivo, no sé si se acuerdan de eso. Y la señora que salió elegida, una señora muy amorosa, muy viejita, que hace artesanía preciosa, así, mapuche en su casa y todo, la invité a dar un taller a la universidad, con todos los gastos pagados por la universidad, solamente que ella diera el taller y que la gente que pagara esa plata fuera para ella, porque estaba pasando muchas necesidades. O sea, tenía todo esto, ese tesoro humano vivo, todo, pero ella tenía muchas necesidades económicas. Y ella estaba feliz, contenta con esto. Créanme que a los dos días, ¿qué pasó? Se arrepintió. Llegaron los hijos a tocarme la puerta y a tratarme como ni se imagina, que era una ladrona, que me creía que le iba a robar a su mamá o a su abuelita. Y lo que quería la universidad era ayudarla. Era que diera a conocer cómo se hace esta artesanía. Hablamos de artesanía que fue premiada para lograr obviamente ayudarla y cooperar con esta persona, y la familia llegó casi así a pegarme y no se hizo nada. ¿Por qué? Porque prima la desconfianza. Entonces, como dijo don Roberto de nuevo, el tema cultural es esencial. Aquí me tocó con Juana Cafunao, sí, ¿lo conocen? Sí, me suena. La señora Juana, somos bien amigos hoy en día. Y ella iba a recibir una indemnización de muchos millones de pesos y me pidió a mí que le levantara un proyecto para que pudiesen trabajar en comunidad. Eran dos proyectos, uno lo lideraba el hijo y el otro se lo estaba liderando yo. Y peleó con el hijo y eran 160 millones de pesos
peleó con el hijo el día que le iban a entregar el dinero y dijo, aquí no se recibe nada. Y no fueron y se perdieron los 160 millones de pesos porque una discusión. Y prefirieron seguir tal cual. Y dos proyectos ahí no ve la complejidad de la comunicación, claro. Lo difícil que es lograr entenderse cuando las miradas también son distintas. Aquí vamos a ver un listado de lo que ustedes han de nombrar. Empatía, trabajo en equipo de verdad. El trabajo en equipo está como súper manoseado, así como, hoy trabajar en equipo es lo mejor, y resulta que el trabajo en equipo trabajan dos personas. Y no es trabajo en equipo. Entonces el trabajo en equipo también tiene que ser mirado comunicacionalmente con una intención clara de hacer las cosas en equipo. Porque eso es maravilloso. Con la esencia de cada uno, con el granito de arena de cada uno, se pueden hacer grandes cosas. Liderazgo. El liderazgo ha cambiado. ¿Cómo es el liderazgo hoy en día? ¿Puede ser líder? ¿Quién puede ser líder en una empresa o tener un comportamiento de liderazgo? No tiene lo jerárquico hoy en día. No, es horizontal, es de colaboración. ¿Cualquiera? O sea, oye, claro, desde la persona que hace el aseo. Ahora cambió. Ahora el líder es facilitador de comportamientos, de actitudes. Es facilitador. Antes se tendía a ver el liderazgo como la persona que tenía más autoridad, más poder, más conocimiento y tu jefatura. A las jefaturas no pueden, a veces no son líderes, las jefaturas son los peores. Y uno dice, ¿cómo puede ser jefe una persona que no empatiza, que no se sabe relacionar, que no trabaja en equipo, pero es mi jefe? ¿Qué hago? Y existe. La creatividad, que es un concepto que está también muy vigente. La resiliencia. A veces es mejor callarse, a veces es mejor acatar. Manejo de conflicto, asertividad, autoconocimiento, autocontrol. ¿Han visto a un profe en un colegio descontrolado? Sí. ¿Qué les produce a ustedes cuando han visto eso? Preocupación. O sea, mal. Me preocupa. ¿Pero mal por qué? Porque el principal foco, ¿quién está mirando a ese profesor? ¿Quién es? El estudiante. Y ese profesor que actúa de manera descontrolada, ¿qué está comunicando a sus estudiantes? ¿Cómo los está educando? ¿Qué les está enseñando? ¿Qué les está transmitiendo? Entonces el autocontrol también, puta, que difícil la comunicación, también a veces nosotros tenemos rabia y queremos explotar, pero tenemos que saber dónde, el contexto. Si yo a mi hijo lo reto y ya le digo siéntate, porque mi hijo mide 1,80 m, le digo siéntate, le llamo la atención así, en mi casa, en mi espacio, pero quizás no voy a hacer lo mismo delante de sus compañeros de curso. Contexto. Sala de clases, ¿cómo es la comunicación? Si tú le vas a llamar la atención a un estudiante, ¿lo vas a hacer delante de todos los compañeros de curso? ¿Como profesor? Mira, te comportaste mal, hiciste esto y lo otro, sal de la sala. Oye, ¿dejas al alumno pero mal como profesor? Eso no se puede hacer. Es distinto que el profesor le diga, Yolanda, espérame en el recreo, vamos a conversar. Eso es prudencia. Eso es asertividad, eso es comunicarse con empatía. A lo mejor ese alumno no está actuando bien porque tiene problemas en su casa. Pero créanme que como X viví situaciones con profesores que fueron terribles. Que yo me acuerdo, compañeras a veces incluso, casi con la varilla. Eso ya no existe, no se ve. Pero ustedes, los profes, están expuestos constantemente a qué. Agresiones. Chiquillos, los alumnos, los profes están expuestos, los alumnos tienen celular, los alumnos graban, los alumnos les sacan fotos. Tu carrera se puede venir abajo por un descontrol pequeño que fue del momento, por no pensar y no tomar conciencia que el estudiante está conectado. Y tú a veces dices algo que no fue prudente y el alumno te está grabando. Entonces hoy en día el desafío del profe es mucho mayor. Porque tienes que pensar muy bien qué dice, qué hace, qué lenguaje ocupa. Un profesor que se expresa con garabatos en la sala de clase, por ejemplo. Y el alumno lo graba y después lo sube a YouTube. A ver, tomar conciencia. Herramientas necesarias para comunicarse asertivamente. Trabajo en equipo, liderazgo transversal, que ya lo vimos. Aquí me quiero detener. Generar credibilidad y confianza. Si yo me comunico de manera asertiva, ¿qué voy a generar? ¿Y qué viene de la manito? La confianza. Si yo me comunico
no de una manera asertiva, si no aplico estas habilidades, ¿qué voy a generar? Desconfianza. Y de la manito, falta de credibilidad. Entonces, es mejor tomar conciencia de esto, porque es delicado, y decir, ¿cómo me estoy comportando yo? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Estoy generando confianza en mis pares? ¿Se han fijado de repente que las personas dicen, yo soy súper solidaria, cuando hay algo siempre ayudo? ¿Pasa algo en bingo? Nunca compro bingo. Y tú la miras y dices, oh, bla bla, incoherencia. Pero en el momento de los que hubo, no lo hacen. Eso es incoherencia. Cuando un profesor dice, oye, les pasaron la memoria anual, se leyó la memoria, oh, yo me leí la memoria completa, perfecto, el comportamiento del colegio, todo, y después le preguntan, ¿qué viste en la memoria? ¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de la memoria? Seamos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, porque vamos a generar más credibilidad y más confianza. Y los millennials, vuelvo a los millennials porque son los chicos que nosotros educamos, ¿qué les importa? Esto es súper importante. El millennial que no confía, no le cree al profe. No le cree. Entonces el profesor puede desde la teoría saber mucho, pero si el alumno observa al profesor en el patio en un comportamiento inadecuado y en la sala de clases sabe mucho desde la teoría, no lo respeta. El millennial es muy fijado en eso, en lo valórico. Es muy fijado hasta que el profe sea sustentable. Créanme que yo clases también de eventos en UNIAC, donde los alumnos hacen un evento real. Casi todos los eventos, ¿de qué temas han sido? ¿Qué creen ustedes? Medio ambiente, sustentabilidad, emprendedores, rechaza, recicla, reutiliza. Esos son los conceptos que los millennials y nuestros estudiantes tienen en su mente. Entonces también se están fijando en ustedes, en cómo se comportan desde ese aspecto. Es heavy, no es menor, o es desafío. Entonces, tiene que haber una coherencia entre la identidad y la imagen. ¿Qué es la identidad? Ustedes como profe, ¿qué es la identidad? ¿Qué vendría siendo? Soy yo. ¿Tú? ¿Con qué? Mi creencia. ¿Tu creencia? ¿Con qué más? Es mi imagen, lo que irradio, no. Mi idea. Eso es imagen. Eso es imagen. ¿Qué es la identidad? Lo que me mueve. Claro. Ya, pero lo que te mueve va relacionado con qué, desde tu identidad. Los valores, claro. Tus valores, tus creencias, tu forma de ser, tu personalidad. Exacto. Esa es tu identidad. Cómo te defines, cómo te ves a sí mismo, esa es tu identidad. Pero otra cosa es la imagen percibida. Es lo que los otros leen. Cómo te perciben, cómo te ve el resto. Porque yo puedo decir mucho de mí misma, pero yo, el receptor es el que interpreta, no yo. Él lee otra cosa. Y puede leer otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo logro que exista coherencia entre la identidad y la imagen? ¿Qué habilidad me puede permitir entender si yo estoy siendo coherente con mi actuar? ¿Qué me puede ayudar? ¿Ustedes reciben feedback de sus alumnos? Sí. ¿Qué feedback reciben? Yo tengo una hojita que se llama Yo Opino. Ya. Y es anónima y ellos... Vienen cerca de 7 preguntas y ellos tienen la posibilidad de responder a cómo consideras que actúa el profesor, si la clase ha sido buena. Ya. Entonces ahí tienen un feedback, sí. y recibe lo una vez al semestre. Lo daily, una vez al semestre. ¿Alguien más recibe feedback de sus alumnos? Yo hago algo similar a él también, ya. Para evaluar cómo pasó. Perfecto, pero el feedback que ustedes lo reciben en eso o constantemente. No, también con ellos. Usted, es súper simple con los estudiantes. Ahí los estudiantes rápido. Responden en forma, y los millennials sobre todo, en forma inmediata. Sí, y ellos también van de la mano con la confianza que uno, ellos sienten hacia uno. Exacto. Si no hay confianza, no hay ningún feedback. Inmediatamente. Nada, y cortan. Y ellos no les molesta. Es fácil. No me gusta, lo corto. Y se corta. Ellos son admirables, porque son tan decididos. Y no, ¿cómo volver a conquistarlo? Porque... Te caíste para el millennial, te caíste para siempre. No te pesca más. Y no le afecta no pescarte tampoco. Entonces también tenemos que aprender a cómo nos perciben nuestros alumnos, cómo nos ven, nos creen, les gustan nuestras clases. ¿Cómo tienen que ser hoy en día las clases con tus estudiantes, con esta nueva generación? ¿Cómo tienen que ser las clases, profe? Yo creo que el desafío es enorme. Activas, tienen que ser dinámicas, tienen que ser creativas, tienen que ser interesantes.
No puedes repetirle la misma clase, olvídalo, te castigan de forma inmediata. Son tan cultos y tan preparados que si tú les haces una presentación que no corresponde, te lo pueden decir. De hecho, profe, eso no es así. A los profesores le dicen que mala su presentación. Sí. ¿Te das cuenta? No filtra. Son los tiros. Entonces, bueno, a mí no me ha pasado, pero a los colegas le dicen que son bravos. Son, sí, claro. Pero el profe tiene el manejo. Si el profe conoce a sus alumnos, sabe qué les interesa, conoce su nivel de sentido de vida y todo, puede hacer sus clases mucho más focalizadas a ellos. Si sabes que la teoría les da una lata, poca teoría, poquito, cortito, más práctica, conociendo a tus alumnos. Entonces siempre trata que exista coherencia comunicacional entre lo que dices y lo que haces y cómo actúas. ¿En qué se ve la imagen? En el comportamiento. Ahí se ve la imagen, ahí yo percibo, en las actitudes. ¿Mm? Esto nos va a gustar un poquito más, que es lo que hablamos al principio. Aquí hay cuatro generaciones y nos falta una, ¿cierto? Entonces, tenemos los tradicionales, que son las personas que tienen hasta 94 años. ¿Tienen alguien de más de 40 años? ¿En su familia? ¿Qué de 96? Uno aprende mucho de ellos también, porque es una generación totalmente distinta. Los tradicionales están entre el 1925 y 1943, representan el 4,1% de la población y son los que tienen menos de 94 años, entre 76 y 94 años, hasta 94, ¿ya? Después tenemos los boomers, que están entre el 43 y el 60 y representan el 21,3% de la población y están entre los 59 y los 76, hasta los 76 años, como todo. Los X, que aquí, ¿cuántos somos X? Casi todos, ¿no? Casi todos. Y tenemos 3 milenios, ¿no? Milenios, milenios. Entonces, los X, del 60 al 80, representan el 39,4% y son los que tienen entre 39 y 59 años. Los millennials o milenio, los Y, son los que tienen menos de 39 años hasta 15 años. Y después vienen los centenios, de 15 años. Esto varía a veces en años en algunas tablas, pero es el aproximado, para que ustedes se formen una idea. Entonces, vamos aquí. Estamos con las cinco generaciones, en fotitos. ¿Alguien tiene celular acá? Sí. ¿Y tienen internet? Sí. Ah, vamos a hacer un artiazo. Tenemos la primera generación. ¿Cuál sería el señor que está con sombrerito? Tradicional. ¿Alguien puede buscar una música de la generación tradicional, por favor, y nos hace escuchar esa música? Carita Sánchez. Con volumen. Tradicional totalmente, ¿no? ¿Los millennials se ubican? ¿La única es que tiene esa música, la única? Sí. Ay, sí. Muy bien. Sí. Este hombre guapetón. ¡Boomers! Como los 80, básicamente. 80, 70. Pongan una música de los boomers, a ver. No pongan aquí porque ahora es media milenia. Ya. Busquen. A ver, escuchemos los Beatles. ¿O alguien que tenga una música de boomers? No sé si está. No sé si. Sí. Sí, pues perfecto. ¿Se dan cuenta? Hasta la música. Después, ¿qué viene? Los X. Música de los X. A ver si alguien tiene alguna música de los X. Estoy muy a pis. ¿Los 80? Sí. Esa música de los 80. Sí. Ajá. Qué buena esa música. Ajá. Ajá. Después, ¿cuál viene? ¿Qué generación viene? Los millennials. Los millennials.
Aquí hay varios millennials. ¿Qué música le gusta a los millennials? Que están en el top entre los millennials, están como sequitas. ¿Reggaetón será? No. ¿Qué les gusta a los millennials? Son bien amplios, ¿eh? Les gusta mucho. De hecho, repite música de los 80 también. ¿También les gusta? Al cerbero. Y después los centenias. ¿Qué música escuchan? K-pop. Vamos viendo cada uno. ¿Cómo se comunicaba la generación tradicional? Por carta. Por carta, pero lógico, carta. Por jerarquía, respetaban las normas, mucho cara a cara, porque la importancia del cara a cara era esencial, que es lo que se ha perdido hoy en día y que estamos tratando de volver al cara a cara con urgencia. Respetando las normas, anda a comprar el pan, va a comprar el pan, anda a hacer esto, va a hacer, todo lo hacía, todo, sin recriminar nada. Si el papá le decía algo, lo hacía. Casi no había comunicación a veces con los papás. Había una distancia. Los hijos almorzaban en una parte, los papás en otra. Tiene sus pros y sus contras. Porque uno dice, uy, qué heavy era esa generación, pero era una generación súper rigurosa. Y no es chiste. Claro, entonces a veces uno se enfrenta a esa generación y dice, no, y en mis tiempos esto no existía. O sea, imagínense cómo ven los abuelitos de 90 años a los millennials. No lo logran. Está perdida la humanidad. O sea, está muy mal. El poder de la mirada está ahí. El poder de la mirada, la generación tradicional, porque el cara a cara era tan importante. ¿Cómo conquistaba el tradicional? ¿Cuánto se demoraba en conquistar a una mujer? Cuando les cuentan, estos abuelitos, cómo conquistaron a su mujer, a su única mujer, porque tampoco se portaban así súper bien, ¿cuánto demoraban a veces años escribiéndoles cartas? Imagínense qué tierno. De hecho, cartas mi de amor. Papá, mi mamá tiene así una carta. ¿Guardadas? Y no me deja leerla. No. Pero se da cuenta, respetando autoridad. Sí. O sea, una generación que, claro, uno no los ve y los admira porque son tan respetuosos, además de todo. Boomers, casi lo mismo. Sí. Trabajan, aceptan las tecnologías, se involucran, pero les cuesta mucho. Les cuesta mucho, pero lo hacen. Respetan a la autoridad porque es autoridad, porque es jefe. Son esforzados, son del rigor. Son personas intachables. Y que la autocrítica es una persona que tratan de ser lo más respetuosos posible. ¿Cómo somos los X? Es la generación que lidera las empresas. Su jefatura, la mayoría a lo mejor son X. Es la generación más emprendedora, donde hay más emprendedores. ¿Qué más? Los X. Trabajo-familia. Quieren compatibilizar trabajo-familia. Les encanta el trabajo, pero también les encanta la familia. Quieren acurrucar a los millennials. Los X queremos acurrucar a los millennials, porque como nosotros no nos acurrucaron tanto, los tenemos ahí y por eso son como son. Hay mucho de piel. Mucho de piel. Mucha comunicación. Nos interesa comunicarnos mucho, pero créanme que la mayor dificultad se da entre los X y los Y, y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo son los millennials? Trabajo con sentido, les gusta ser inspirados, les gusta ser motivados, les gusta que constantemente digan, ¡ay, Yolanda, que estás linda! ¡Ay, que lo hiciste bien, María Inés, te felicito! Necesitan, y llega a ser agotador, porque como nosotros los X criamos así a nuestro hijo, ellos esperan que los profes sean iguales. Entonces el profe tiene que estar reforzando, autoestima llego a cada rato, de repente ya que hay chato, porque lo necesitan, porque te lo piden. Profe, ¿cómo me quedo? Profe, ¿cómo me veo? Y te lo van a preguntar como 10 veces. Profe, mire, ¿cómo me veo? Tengo una pinta nueva y te ponen la zapatilla, mire la zapatilla. Y él te dice, oh, está bonita la zapatilla, ponme de nuevo, profe, ¿te gusta la zapatilla? ¿Se ha fijado? Porque el millennial quiere reforzamiento constante y tú no le puedes decir que se ve mal. Anda a decirle que se ve mal. Le echamos abajo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene el ego tan arriba, por eso son como son. Ustedes lo habían dicho, inmediatez. ¿Quieren ser gerente al tiro? Sí. Quieren ganar un montón de ganar mucho. De hecho, ellos. 20 años, no trabajan, si tú también vas a mi oferta. En la especialidad, ellos entran a administración. Ajá. Así se llama la especialidad, pero ellos dicen que entran a administración de empresas. Ajá.
sea, ellos piensan que van a salir de gerentes. Y yo les bajo un poco el entienden que son administrativos. Tienen que hacer mucho camino para llegar a gerentes. Pero ellos entran a administración de empresas. Y ellos ponen ese nombre. Sí. Si cuento algo, son tan hábiles y son tan estratégicos que a veces uno se sorprende de ver. Yo he tenido varios estudiantes que tienen las cosas tan claras y de verdad que al poco tiempo son gerentes. Sí. O sea, son admirables. Sí. Porque tienen las cosas tan claras que ellos saben dónde ir, focalizan la tarea, hacen lo que les gusta, viajan y no se hacen atados. En cambio, nosotros somos los del rigor, del esfuerzo, sí, de sacarnos la mugre. Yo tengo un ejemplo, tengo un emprendimiento y hay un muchacho que lo incorporé y yo le digo, oye, hay que trabajar ya, los sábados puedo. Exacto, ¿por qué? Porque yo tengo, en la semana estoy fuera, salió el tercer mejor orador de Chile. Imagínate. Emprendedor, tiene dos empresas y tiene 26 años y todavía no termina la universidad. Tiene una pared con su nombre en la universidad. Ego. Y él, y aparece en Facebook y en Instagram, pero siempre él. Aquí ego. Estoy yo. Sí, súper. Sí. Pero bueno, no tengo mi equipo. Son creativos, son la generación más preparada de la historia, son los que tienen más conocimiento y créanme que si hacen bien la tarea son maravillosos. Los millennials son maravillosos si uno los sabe llevar y los sabe aprender. ¿Y cómo son los centennials? Son los nativos digitales. Pero tú hablaste de los I. Sí, los millennials. I igual millennials. Sí. Tradicional, boomers, X y centennials. Esas son las cinco generaciones. I igual millennial. I igual, o milenio. También. Entonces ya entendemos cómo se comunican. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen hojita y lápiz? Sí. Perfecto. ¿Quiero? ¿De hojita, lápiz o alguien le falta traer la hojita? Ya. Yo no tengo. ¿No tiene hojita? Para esto nos vamos a tomar unos 10 a 15 minutitos. Describe cuatro situaciones donde te hayas sentido exitoso. Que pueden ser laborales, familiares, la que ustedes quieran. Cuatro situaciones donde tú te hayas, que puede ser en la vida, desde que eres Lolo, donde tú te hayas sentido exitoso. Después describe, ¿qué hiciste para lograr ser exitoso? ¿Se entiende? Entonces identifica y describe cuatro situaciones donde tú te hayas sentido exitoso y después en cada una de esas descripciones describe qué hiciste para lograr eso. ¿Se entiende? Bien. 15 minutitos. ¿Qué se repite? Trabajo duro. Rigor. Rigor. Esa es tu fortaleza, tu talento. ¿Qué más se repite? Perseverancia. Perseverancia, esfuerzo. Ustedes. Lo tenían. Sí. Ahí está. Fuerza, perseverancia. Tus talentos, tus fortalezas. Escucha, constancia, trabajo, prueba de funcionamiento. Ahí están sus talentos. ¿Cuál es la idea? Que cuando tú identificas dónde están tus fortalezas, dónde están tus talentos, posiciónate ahí. Eso es lo que tú tienes para entregarle al mundo. Ese es tu aporte a la sociedad, esa es tu misión. Enseña eso, proyecta eso, porque ahí están tus situaciones de éxito. Eso es lo que se repite constantemente en tus competencias. ¿Otras competencias distintas en los éxitos que tuvieron, que se repitan? Responsabilidad. Oye, se repite, pero se dan cuenta que también es la generación. Esfuerzo, rigor, estudio. Soy resiliente. Un poquito milenio. Tengo dos resilientes yo. Resiliente. Me he acostado, pero vuelvo a levantarme. Y... La generación. X. Seguimos. Tradicional. Son personas que se identifican con su empresa, que han trabajado décadas en ellas y aceptan de buen grado la figura de autoridad. Lo dijimos. Mi papá trabajó en una sola empresa toda su vida. Toda la vida. Y uno no conoce gente hasta el día de hoy que tienen 70 y tantos años y han estado en la misma empresa 50 años. Claro. Y ahí están. Boomers. Les gusta destacar, por lo que son altamente competitivos y capaces de reinventarse.
X, que somos casi todos nosotros, son independientes y pragmáticos, aspiran al equilibrio familia-trabajo. Milenio o millennials tienen más conocimiento que cualquiera de los anteriores y dominan la tecnología a la perfección, saben mucho más que nosotros, son secos. Pero necesitan lo que dijimos, estar leyendo las zapatillas, realimentación constante. A mi hija, cuando tengo problemas en mi teléfono, la de 7 años ya lo manejo mejor que yo. Exacto. Z son los nativos digitales, poseen mayor madurez intelectual. Los más chiquititos, los de 15 sí. Hacia abajo. ¿Se entendió las generaciones? Sí. Entonces, vamos al principio de nuestra clase. En la medida que tú logres conocer a cada generación, saber cómo se comunican. Si tú te vas a comunicar con un boomers, ya sabes lo que le importa al boomers. Si tú tienes un jefe millennial, ¿tiene algún jefe que sea millennial? ¿Acá? ¿Alguien que sea X y que tenga un jefe millennial? ¿No? No ha tocado. Buen desafío. Tengo que saber qué le gusta al millennial, cómo se comunica, cómo es la forma que entrega los mensajes para yo poder ser más asertivo, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos de tensión que se dan entre dos generaciones? ¿Dónde creen ustedes que están los mayores puntos de tensión entre estas cinco generaciones? ¿Dónde está la competencia y dónde está el mayor desafío comunicacional? ¿Entre quiénes? Acuérdense que son las cinco generaciones. ¿Dónde está? Entre los X y los Y. Entonces, entre profe y alumno. ¿Ustedes con su alumno? Porque existe esta generación criada con el rigor y está esta otra generación que es totalmente contraria. Entonces los puntos de encuentro son mayores. Existe también competencia a veces, que incluso el alumno se pone con el profesor, que sabe más que el profesor. Y a nosotros como X eso no nos gusta. Entonces, choque. Incluso a mí yo me he dado cuenta de un detalle que lo he visto por lo menos ahí en Temuco. Nosotros salíamos muy tempranamente de la universidad. Hoy en día salen a los 32, 33 años sin problema. No les interesa ni la FP ni la plata que juntan. Ni casarse. No, casarse menos, ya no se casa, conviven. Conviven a veces con más de una. O sea, es totalmente distinto. No, claro, perros, perritos, gatitos, sí. Eso es lo que más se ve, es la generación de los animalistas. Y a veces tienen 35 años, están con el perrito, el gatito y no quieren tener hijos. Sí, pues es cierto. ¿En qué están los problemas? En la adaptación, en la comunicación y en la visión. Entonces tenemos que entender cómo son y cómo se comunican, que adaptarnos también a ellos nosotros como generación, y tenemos que saber que ellos tienen que ser inspirados, motivados, reforzados. Entendiendo eso, me voy a poder comunicar mejor con mis alumnos. Uso del celular. Ustedes como profes convivan con el celular. Lo peor que puedes hacer es quitarle el celular. Lo peor, chiquillos. Mi sala de clase, 40 alumnos, 3 con celular. Uy, ¿quieres hablar? Salga, no hay ningún problema, va a hablar afuera y después entra. Ah, ya, profe, ¿qué? Habla y vuelve. ¿Qué es mejor? ¿Eso o decirle, guarda el celular, guarda el celular, guarda el celular? Que es lo peor que le puedes hacer a un millennial si creció con la tecnología. Involucra el celular, involúcralo. Vamos a hacer un taller, busquen en el celular, trabajo intégralo. Yo trabajo allá con Classroom y Plickers. Claro. Ellos están activos, ellos sienten que están participando con su tecnología en la clase. Yo tengo mis sobrinos que están en el Nido de Águila, que es un colegio que viajan mucho, y mis sobrinos no tienen cuadernos. Mis sobrinos toman nota en el iPad. No escriben. Yo le digo, Maxito, ¿tus cuadernos? No, yo no tengo cuadernos. Profesor, me recuerdo un profesor de historia dijo un día, hoy Mauricio, ¿sabes que tengo problemas? El teléfono. ¿Y cómo tú lo solucionas? Yo digo, yo parto la clase por WhatsApp. Están todos conectados. Si ustedes involucran la tecnología, innovan de una manera creativa, el millennial va a estar feliz. Involúcralo. No se lo alejes, porque la peor decisión es el canastito
que dejan ahí para que dejen el celular cuando el alumno está pendiente de su celular, que no se le vaya a perder, y no se concentra en la clase. No se concentra porque su prioridad es el celular. Para nosotros también el celular es importante, ¿o no? Cuando se nos queda el celular, ¿nos devolvemos a buscarlo? Es algo que ya está, entonces hay que saber convivir con el celular. Y ustedes están con generaciones que son lolo, es distinto cuando están en básica. Pero cuando son lolo, no les puedes quitar el celular. Es más, se fijan mucho en el tipo de celular que tienen también. Si un celular rasca, hoy no me sirve. Porque no tiene tantos pegas y todo. O sea, hasta eso se fija, ¿ya? Entonces convive con el celular. Y vamos resumiendo para cerrar. ¿Cuál es tu rol como profesor, a grandes rasgos? Profesora, pero para entrar en un diálogo con respecto a eso, si bien es cierto todo lo que se ha planteado, si es válido, pero cuando nosotros como, digamos, docentes, le hacemos ver su realidad. Por ejemplo, nosotros damos cuenta ya que los chicos tienen, como planteaba usted recién, el cual tiene el mejor celular. Uh-huh. Es una situación competitiva, que puede ser en un caso no muy sana. El papá trabaja por el mínimo industrial y le compra un celular extremadamente, forzando a la familia a otro tipo de cosas. Uh-huh. Entonces también como docentes no podemos descuidar ese tipo de hacerlos saber el contexto de su realidad, porque el día de mañana como sociedad, si bien es cierto, nosotros nos adaptamos a ellos, pero ellos van a ser los futuros hombres de Chile. Exacto. Y eso nos va a pasar la cuenta como país. Claro, por ende, pueden aconsejar. Yo creo que claro, es también en ese tipo de cosas, el equilibrio que se mantenga. Si también es cierto, se compra la zapatilla, bien, la zapatilla sí, bonita, pero también hacerle sentir que le costó harto a tu padre esa zapatilla a lo mejor, ¿no es cierto? O sea, el comentario que sea ese comentario a mi niña no le importa. No le da lo mismo. No le va a importar, pero el día de mañana no nos va a importar como sociedad. Exacto, no, cuando se nos venga esa en contra de la vida. Pero los chiquillos no les importa. A eso me refiero, porque ya no se está pasando la cuenta el hecho de que la familia no se hace responsable, sino que nos delega la responsabilidad a nosotros. Yo desde he estado casi constantemente en el centro educativo siendo profesor jefe. Y la experiencia que comentan algunos profesores aquí del agradecimiento futuro, porque a lo mejor uno no lo ve como producción, no lo ve inmediato, sino que lo ve a futuro. Entonces el cuestionamiento tiene que ir también por ese lado a nivel país, en la parte de educación también, porque de lo contrario vamos a tener una sociedad extremadamente compleja en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es necesario. Yo creo que es necesario reforzar un poco, aunque no le importe, el día de mañana para él eso va a ser también un poco trascendente. Claro, pero uno ve el fruto. Pero tú puedes reforzar, pero llegan a la casa y todo hoja cero. Sí, pero ¿por qué? Porque como sociedad estamos viviendo en razón de que trabaja el papá, trabaja la mamá, para dar una situación de movilidad social, familiar, mucho mejor. Y por supuesto es entendible, pero se está descuidando la parte persona, que es fundamental. O sea, yo puedo tener mucho, pero si soy una persona muy mala valóricamente, no va a servir el día de mañana en dentro de un contexto de trabajar en equipo y de varias cosas. Tienen esas instancias, a lo mejor hay un consejo de curso, algo donde ustedes nos pueden dar tips, donde pueden enseñar lo importante que es valorar lo que tienen, lo importante que consideran el esfuerzo de sus papás, pero quizás son tips, porque ellos te van a escuchar y lo van a entender, pero si están constantemente, no le dan importancia. El tema es que el celular ya lo tiene. Sí, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo en las clases, los niños deben usar calculadora. Profesor, no tengo para comprar calculadora. Después usted conversa con ellos y le cuenta que el celular le costó 300.000 pesos, y uno le habla, y tu papá, tu mamá, no, profesor, si yo trabajo y yo me compré el celular, trabajé para comprar el celular. Piensa que los centenials, los niñitos que están haciendo de 2, 3 años, ustedes los ven jugando todo el rato, ¿no? De heavy, o sea, iba a venir en 10 años más. De hecho, mi hija ya tiene su teléfono, yo me puse, la mamá le regaló uno, pero ahora me pidió para su cumpleaños un chip. Para poder estar conectada por WhatsApp, lo cual dije que no. Se nos viene un gran desafío porque el daño cerebral del niño es enorme. Entonces el desafío cada vez como sociedad, como dice el profesor, es importante las instancias de reforzamiento, de equilibrio. No solamente el daño cerebral, sino también el daño familiar. Voy por ejemplo a la casa de mi hermano donde hay muchos niños chicos y la verdad es que nadie saluda.
están todos los niños individualmente, ni se relacionan ya ni con ellos, sino que están metidos jugando, están metidos con un juego que se relacionan con otro mundo, con otra amistad, y ellos con, incluso con audífonos acá que ni te escuchan. Entonces, y tú llegas a la casa, incluso los grandes, muy cercanos también, tú vas a tomar tecito, a compartir, y ya no puedes compartir porque están viendo una teleserie, están viendo, están en otra, o sea, todo es tecnología. Un ejemplo medio cómico, pero para el cumpleaños de mi hija del año pasado, estaban todos los cabros sentados con un teléfono y nadie estaba en el cumpleaños. Y me dijeron, partan la torta. Y dije, espera, vamos a armar el grupo de cumpleaños. Y le armé el grupo cumpleaños y todos empezaron a compartir. Y después le mandé ya, aquí está su pedazo de torta y se lo mandé en foto. Y ahí desconectaron el teléfono y se fueron a sentar a la mesa. Qué bueno. Yo tengo hijos de amiga, está en su pieza, de repente la llaman. Y el hijo que está al lado, mamá, tal cosa. Pero mi hija en el segundo piso le dice, mamá, tengo hambre, pero ¿pasa? No, sí, le da rabia. Sí. Pero hay que aprender a convivir y a equilibrar. Y en los momentos que se puede, reforzar. Yo digo, hay que educar a los estudiantes. Hay que educar. Porque también no es menor. Yo te comentaba aquí con el colega que hoy día existe también muchas enfermedades mentales asociadas al tema del celular. O sea, antes los 12 años, sí, está comprobado, sí, por estudios de Harvard, no debieran usar celular, y a los 3 años están jugando con celular. Sí. Tú vas a una casa y los niños chicos con celular. Pero yo lo digo una cosa con mis hijas. El día domingo en la noche guardan el teléfono celular y no lo prenden hasta el día sábado en la mañana. Claro. Al menos en la semana están, sí, desconectados. Antes de los 12, 13 años tú puedes poner normas, sí, en el uso y en el tiempo, no, claro, más de tanto tiempo. Y el tema es cuando ya son adolescentes, ahí ya los perdiste. No, es que ahí se los voy a maquillar. Solamente sí, quiero hacer un comentario que finalmente, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito escolar, lo interesante es qué le ofrecemos a los chiquillos versus el teléfono. O sea, si en mi casa, sí, tengo niños de 3 años y en realidad yo no les ofrezco canciones, no les ofrezco juegos, no les ofrezco parque, o sea, ahí está el celu. Sí, sí. Y en la sala pasa exactamente lo mismo, o sea, si no ofrezco una actividad entretenida, un desafío, plantear que cada clase, sí, es un desafío y lo van a lograr y van a ganar, etcétera, etcétera. De verdad es mucho más entretenido el celu y ofrezcamos algo distinto. Revisen lo que hace ETASI en España sobre desafíos, que son actividades que se pueden hacer un ratito en la clase para concentrarlo a los chiquillos en otra temática. ETASI. Entonces, resumiendo, ¿cuál es tu rol como profesor? ¿Cuánto quieres tu trabajo como profesor? Reflexiona en tu casa sobre esto. ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve a ser profesor? ¿Qué te levanta todos los días? ¿Cómo te comunicarás de ahora en adelante con tus alumnos, con tus estudiantes? También reflexiónalo. Por WhatsApp, o sea, no aprendieron nada. En la medida que conozcas cómo se comunica tu colegio, acuérdense, tu organización, tu colegio, tus colegas, tus alumnos, y apliques las herramientas necesarias, podrás trabajar con mensajes asertivos, podrás trabajar en equipo y como un profesor facilitador, generando más confianza, más credibilidad y más transparencia. Eso es ser un profe asertivo. Muchas gracias.